No me dicen nada. Dime algo, pero ¿por qué no me contestas? ¡Eh! Me vengo con la hostia puta, joder, que me contestes. Que te traigo el desayuno y vengo a verte y tú ni siquiera me miras. ¡Ay! ¡Qué bonito que está Madrid! Igualito que en las películas. Pabila ya, que estás en Madrid. Ya lo sé. Cariño. Sí, claro, ya subes que me había encontrado con Mónica. ¿Estás bien? Es un cerdo egoísta, de verdad. ¿Pero no ves que yo soy una chica normal? ¿No lo ves? Que yo no tengo problemas alimenticios ni nada. Es ya muy, muy tarde y estoy muy, muy cansada. Muy cachorro. Que ya me estás sacando de mis casillas, guapo. Sí, claro, el inicio de mi móvil sí que te lo puedo dar. Toma nota, guapo. Empieza por 6 y terminas por tocarme el coño cuando yo te diga. Tío, listo, que ya está bien de gilipollete. Ay, no me digas que está cansado. Baila conmigo, electro. Qué gusto hablar de nuevo con usted. Precisamente me coge ahora mismo en el salón. Estaba leyendo su libro maravilloso, por cierto. Que no, mamá, que no es que no lo esté viendo por la ventana. Es que me ha quitado todo el dinero que tenía. Y no tengo a dónde ir. Mamá, si es que he utilizado un euro que tenía para el metro y si ahora salgo ya no me vuelven a dejar entrar. Que no, mamá, que no te estoy mintiendo. Que en el metro sí se puede usar el móvil. Nada, ¿no? Que nos ha salido, señorito, el chaval que no quiere comer codos. Pues ala, sírvete tú mismo, que para eso estás en un super supermercado. Aquí hay de todo. Porque para el super super hambre no hay nada mejor que un super supermercado. Así que no te hagas el tonto y no te mueras de hambre aposta que cobras, ¿eh? ¿Qué? ¿Que encima me vas a mirar con mala cara? ¿Te puedo hacer un comentario? Por supuesto. Es que no tiene ni idea de hablar chino. Ni tú de comerte un plátano. ¡Ja!